Chicas, chicas, bienvenidos al canal. Bueno, vengo con un look. Es un look que quería hacer con este cuarteto que me cogí en compra y venta, que le tengo gracias a Serezabel. Un besito. Y bueno, es así de bonito. Y pigmenta, decir que pigmentan un montón. Son de Kiko, creo que lo he dicho. Y son de la colección, si no me equivoco, es la de Navidad. No puedo deciros qué nombre tiene, sí que es el 02. De todas formas ya le pongo una pegatinita aquí. Y bueno, esto es un intercambio que ya subiré si no he subido. Y si he subido, pues lo pongo por aquí. Y he querido hacer el look con este y con el labial de Slay, también de otro intercambio de Eugenia, que es este que llevo, que bueno, es el, a lo que dicen, es el clon de Rebel. No sé, decir que este es súper hidratante, es precioso, es que es precioso, y creo que con ahumados queda muy bonito. Y bueno, me he hecho un ahumado con la paleta y luego me he puesto el labial. Os voy a enseñar el ahumado. Y bueno, creo que queda muy bonito. Es un ahumado nada cantoso, que se puede llevar a cualquier hora, por lo menos yo. Y como yo me voy a ir, pues es lo que me he hecho. Espero que os guste mucho. Os dejo con el paso a paso. Y nada, ya sabéis, dedito arriba. Y si unos, y si queréis, queréis que está abajo. Iba a decir arriba, pero no estaba. Así que un besito. Adiós. Vamos a empezar poniendo una prebase de ojos para que aguanten más la sombra. Yo la he puesto en todo el párpado y un poquito en la inferior. Y ahora con la sombrita está en crema de Essence de Valerina, que es el número, el 01. Uy. Vamos a dar en todo el párpado difuminando bien. Vale, una vez hecho esto, yo la pongo para que la sombra se adhiera mejor. Entonces por eso he puesto un poco más de cantidad. Ahora con la paletita esta de Kiko, que bueno, no lo pone, pero es la 02, que es de un intercambio, por eso la veis tan estropeadita. De todas formas, el intercambio no sé si lo habéis subido o estaré por subirlo, ¿vale? Lo pondré al principio del vídeo. Y este pincel, que es del Plus, de Sombra Bonnie, vamos a coger la negra. Es un cuarteto y vamos a usar la negra. Y la vamos a poner en todo el párpado móvil. Can't get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide. Lovers or friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think you're over and let me know, girl, 'cause you and I. Vale, una vez difuminado un poquito el corte, vamos a coger esta que es moradita, aunque no sé si le veréis bien. Es un moradito muy bonito. Y voy a usar
el pincel tipo boli y le vamos a dar justo en donde termina la sombra negra, sobre la cuenca, vamos, para el corte de transición que se vea pues con un tono moradito. Luego difuminaremos y si tendremos que poner más, pues pondremos. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I, the easier is us. Don't need three words, just one could sum us up. We're a couple of pins, fair when we touch. Oh, you and I, the easier is us. Vale, ya habiendo difuminado un poquito el corte, ahora vamos a coger la paleta MUA, la Andres Me Too, y de la parte de arriba vamos a coger este, el tercero empezando por la derecha, el izquierdo. O sea, el cuarto empezando por la izquierda. Queda, como veis, brillito y queda muy bien. Así que vamos a dar por debajo de la ceja e intentaremos difuminar también el corte. Y así daremos un poco de brillo. You and I, the easier is us. Oh, easier is us. Keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling. Pues ya nada más que así sería un ahumado muy bonito. Delinearíamos por abajo de negro y pestañas y bueno, el resto. Pero nosotros le vamos a dar color y vamos a usar las cuatro sombras. Así que vamos a por estas dos. Para las pestañas inferiores o para el ras de las pestañas, vamos a poner esta. Vamos a usar el pincel difuminador de Cajales y la mojaremos con un poquito de mixing, porque estas sombras se pueden usar tanto secas como húmedas, o mojadas, vamos. Vamos a pintar un poquito y daremos con la doradita al ras de las pestañas, difuminando bien y que se note el color. Keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world. Now I think it's time together we find a life of our own. Together it's hard when it's tight on the kids we're alone. Vale, ahora con la otra sombrita, que es esta, volveremos a hacer el mismo procedimiento, mojaremos un poco el pincel y con ella vamos a dar en el lagrimal. Ahora para la waterline, como veis, no está como muy, muy coloreada, pero es porque tiene este lápiz dorado de Orleac. Y bueno, he querido usarle porque es un lápiz gigante y apenas le uso para nada. Y he pensado que era buena ocasión para aquí, para darle a la waterline. Y bueno, pues tengo que gastarlo, hay que ir gastando cosas. Y como no tengo lápices de ojos así brillantes, pues... No sé si se verá,
yo sí lo veo, pero bueno, vosotros a lo mejor con esta luz no se ve bien el tono, pero bueno. Vale, ya una vez terminado el ojo de sombra, vamos a dar con un pequeño delineado negro. Ya sabéis que yo rara vez es la que no me pongo el rabo gatuno, porque a mí me encantan los rabillos gatuno. Vamos a usar este de Sleek. Uy, de Sleek. Madre mía. De Essen, que es el 01, que todo el mundo conoce. Que es negro y bueno, ya se le va viendo un poco el fondo. Que bueno, que hay que ir gastando cosas, porque al final tanto comprar no gastamos de nada y al final cuando vamos a echar mano está hecho polvo. Así que nada, vamos a hacer un rabillo gatuno como ese, lo más posible igualado, que rara vez es que me salga bien, pero bueno, vamos a hacerlo. Vale, pues ya tenemos el rabillo gatuno. A mí es que yo soy fan de los look pin-out o pin-up, que es que me hago un lío diciéndolo. Y bueno, así le tendríamos. Ahora solo necesitamos dar volumen a las pestañas, que va a ser con esta máscara de rímel, que tiene bastante tiempecillo y quiero terminarla porque me compré dos. Es este número y el Top Coat de Kiko. Que bueno, que es que hay que ir usando cosas porque es que al final se pone todo malo y no lo gastamos. Si queremos comprar, hay que usar. Así que vamos a dar volumen a las pestañas y seguimos. Straight to the point, straight to the heart. I knew you were right, right from the start. You and I, be easier is us. We don't need three words, we just want. Bueno, ahora ya solo faltaría darle a la ceja y delinearla. Y ya seguiríamos con el rostro. Bueno, espero que os haya gustado el ojito, cómo ha quedado. Y bueno, no he querido ponerle súper, súper cantoso, porque este es para salir a la calle y necesito algo un poco más normalito. Three words, we just want walking so much. You and I, easier is us. Don't need three words, we just walking so much. We're a couple of things.